bueno, está aquí conmigo Javier Salmerón, a quien saludo, Javier. Él es dirigente de la Unión de Voceadores, ya dice Yolotzin por séptima vez. Y bueno, has hecho un buen trabajo, Javier, de que te conozco. Cuando estuve yo como dirigente, pues es un trabajo que has realizado y muy bien. Y bueno, pues estuvo contigo la diputada Yolotzin también, que su abuelo, su papá, su mamá, pues fueron parte fundamental de esta organización. Realmente yo no lo sabía. Pues muchísimas gracias, Julio, por la invitación y agradecer. Son recuerdos que quedan, sí, ¿verdad? En esta agrupación. Esta agrupación tiene ya más de 82 años, constituida ya legalmente, tenemos 70 años, este año lo cumplimos, esperando seguir contando con el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nuestra agrupación, como ustedes saben, es vender periódicos y revistas. Esta agrupación empieza con los primeros puestos que hay en Acapulco, aquí en el Zócalo, que son los primeros que se instalan, y ya de ahí pues fuimos creciendo. Actualmente somos 115 compañeros voceadores en el estado, y en Acapulco somos 87. Ahora, Javier, realmente una de las inquietudes y peticiones, por cierto que ahí estaba también el regidor Illich, la problemática que están viviendo en la actualidad, pues el internet vino a desplazar muchos medios. Ahorita los puestos de periódico pues se sostienen con revistas nacionales y dos, tres estatales periódicos. ¿De qué manera pues se ha ido ustedes subsanando ese problema, ¿no? De la falta de venta de periódicos más locales, ¿no? Que ya cerraron, como Novedades, Sol y Diario 17. ¿Cuáles fueron las peticiones que tú hiciste de todo esto? También hablan de un incremento que se le impuso por parte del ayuntamiento. Mira, pues nuestra situación se complica más de la llegada del internet, las redes sociales. Nuestras ventas se empezaron a bajar. Mis compañeros necesitan sobrevivir. Mis compañeros necesitan llevar el sustento a casa, como bien se lo dijimos a la diputada. Nosotros tenemos que buscar por medio de nuestras instalaciones un poquito de lo que el peatón pida, solicite. Nosotros, la verdad, estamos abiertos a todo diálogo con la autoridad municipal. Le hemos pedido que nos ayude a reparar nuestros puestos. Son puestos ya un poquito maltratados, ¿verdad? Por la salitre del agua, del mar. Y pues deben entender que, sinceramente, como se lo dijo bien mi compañero José Manuel Pérez Laurela, la diputada, no tenemos ya recursos en nuestras ventas. Hay veces, si nos dedicáramos a puros periódicos y revistas, la verdad, hay veces que no vendemos ni 200 pesos. Sí. Esa es, nosotros somos comisionistas, no tenemos sueldo, como todo vendedor ambulante. Nosotros no somos ambulantes, somos compañeros semifijos que estamos trabajando y siempre tenemos limpios nuestros puestos, nuestros lugares de trabajo. Nosotros, la verdad, fue un honor que la diputada haya asistido. No la habíamos molestado porque sabemos que ella está muy ocupada con sus actividades en la curul. Sabemos que estamos trabajando en buen plan. Ya le dijimos, no tenemos sueldo, tenemos que llevar el sustento. Y la diputada, cuando supo que íbamos a tomar protesta, al momento me aceptó la invitación y dijo, claro que ahí estaré. Ella, recordando sus ayeres, ¿verdad? Llegaba de la primaria a la agencia, donde entonces en esos momentos sí había cómo poder solventar algún gasto extra que el gobierno nos pidiera, pero nunca nos molestó. Sí. Nunca nos molestó y ahorita es el momento de decirles que nos siga tolerando, nos siga respetando nuestros lugares, nos han movido puestos, nos han tratado de que ya no estemos ahí, pero nosotros seguimos trabajándole la labor al peatón, a la sociedad acapulqueña, y no nada más en Acapulco, en todo el mundo existen puestos de revistas. Tanto es así que en el Palacio Nacional, donde está nuestro presidente López Obrador, existen tres puestos, en Calle Moneda, sí, en Correo Mayor. O sea, no sé cuál es la inquietud del gobierno municipal. Ustedes.
Nosotros estamos dándole el servicio y tratamos de trabajar. ¿Qué le piden a la presidenta a ustedes? Que nos abra un espacio, Julio. Nosotros hemos pedido un espacio, la verdad. Estuvo el director de gobernación con nosotros también, el señor Montiel, al cual le abrimos un espacio para que nos abra un espacio, perdón, para que nos atienda la presidenta personalmente. La hemos saludado, sus planteamientos, su problemática. Pues sí, tratar de que ella vea que nosotros estamos dispuestos a colaborar con su gobierno. Se lo hemos dicho verbalmente en los eventos que hemos coincidido y tratamos de ir de la mano con el gobierno siempre. No estamos peleados con nadie, nosotros hacemos nuestro trabajo, nunca hacemos ningún mitin, ningún paro, simplemente nos gusta trabajar y cooperar con el gobierno. Espero que ese espacio sea el oportuno para que nos abran un espacio en su agenda. ¿Cuántos puestos les han movido? Ahorita actualmente van 4, ya. Pero no los restituyen en otro lugar. Ahorita han puesto, sí, con toda la autoridad del director sí nos ha apoyado, puesto. Ahorita tenemos uno que está aquí en la aduana marítima, ese es el que nos está ahorita preocupando, porque ya no quieren que regrese al mismo lugar, cuando tiene más de 73 años ese puesto ahí instalado. Nosotros pedimos un espacio ahí mismo en esa área, pero estamos viendo y platicándolo con el señor director. Ok, pues Javier, pues mucho éxito, ya tendrán su día. La verdad no los... La diputada ya se comprometió. Sí, la verdad sí. Fijo, para que no anden ya buscando fecha. Fíjate que ese es un tema... Tradicionalmente, ¿qué días es el día negociador? Nosotros lo festejamos el último viernes de julio. De julio. Porque vienen autoridades a nivel nacional de nuestra Unión Nacional. Les tendemos un saludo a todos los voceadores de la República Mexicana y estamos trabajando con Guadalajara, es el señor don Alfredo Sánchez Nuño, uno de los íconos en la Unión Nacional. ¿Qué? La verdad es una de las personas que estaban dispuestos a venir cuando empezó este movimiento aquí en Acapulco, que nos empezaron a mover los puestos, y parte del comité directivo. La verdad estamos muy agradecidos con la Unión Nacional que estamos ahí. Pues Javier, mucho éxito. No, gracias. ¿Algo que Julio desees agregar? Pues únicamente agradecerle a las autoridades que nos acompañaron, que tuvieron el gusto de estar con nosotros ahí en nuestro toma de protesta este pasado sábado. Y pues los recuerdos llegan y fue algo muy bonito que la diputada lo haya sentido, ese pase de lista, que la verdad fue un tema de mi mesa directiva, que platicando qué haríamos, qué le festejábamos, qué haríamos, algún reconocimiento. Me dice, no, pues hay que pasar lista. La verdad, yo no soy autónomo ahí, consideramos todo el comité, programa, dice, tiene voz y voto, y me comentaron, pues hay que hacer el pase de lista y mencionar, porque está vigente ese tema de la señora Mercedes Cerna, que es su mamá, está activa en la lista oficial, y pues aquí va a estar hasta Yoloche, primero Dios, porque ella es, sí, va a seguir en el mercado, sí, no sé, pero sí, es una gran persona, Yoloche, la verdad. Y qué bueno que reconociste a regidores que te han estado solidario contigo en momentos críticos, la verdad hay que reconocer. Así es, no, para nada, se han portado bien los regidores, Ilish, que hemos acudido. ¿Qué más? Ilish, la regidora Ricarda, la regidora Flora. Que pues aquí estamos trabajando, y todos los demás, la Mariruano, la hemos saludado. Pues ahora sí no podemos hablar, pero has tocado puertas. Hemos tocado puertas en todos lados, la verdad. El comité directivo va a seguir trabajando mientras nos sigan dando su apoyo y respaldo. Aquí estaremos dando lata, Julio. Te agradezco muy especialmente. No. Y cuentas conmigo también, ya sabes, Javier. Gracias, Julio. Bueno, Fanny, ya nos vamos.